través del estudio de una especie clave, como es el pingüino de Adelia, se evalúa el estado de conservación en que se encuentra el ambiente antártico. Mi nombre es Catarina Martínez, tengo 38 años, soy guardaparque nacional y en este momento me encuentro en base Antártica Esperanza por un convenio de la Dirección Nacional del Antártico y la Administración de Parques Nacionales para la colaboración en la investigación científica en el proyecto de monitoreo de ecosistema antártico. Mi nombre es Rubén Darío Prado, soy de Almafuerte, provincia de Córdoba. Trabajo en la estación meteorológica del aeropuerto Río Cuarto y vine a la campaña antártica para desempeñar la misma tarea como observador meteorológico. Me llamo Kevin Eduardo Juárez Dell, tengo 16 años, estudio por internet en el CEADE y estamos en el fin del mundo, más abajo, desde Ushuaia. Vine con mi familia a pasar un año más a la Antártida. Mi nombre es Carlos Ávalo, soy cabo primero de ejército. Mi función acá en Base Esperanza es operador de radio. Soy nacido y criado en la provincia de Tucumán, en el Ingenio Santana, departamento de Río Chico, al sur de la provincia, un pueblito muy chiquito. Después nos fuimos a Buenos Aires, donde entré al ejército y actualmente, después de pasar por varios destinos, estoy viviendo en Capital Federal. Me gustan mucho los desiertos y en especial este que es un desierto blanco, me fascina. Así que yo busqué empezar a trabajar acá y lo conseguí. Mi nombre es Silvia Coria, tengo 40 años, trabajando en la Antártida desde el 2000 y pertenezco a la Dirección Nacional del Antártico. Mi nombre es Fabián Edgardo Juárez, soy docente, tengo 39 años y este es mi segundo año que voy a estar acá en la base de Esperanza dando clases en esta escuela que es la número 38, Presidente Julio Argentino Roca. Creo que como médica generalista el mayor provecho que yo le puedo sacar como profesional, si uno ve la parte nada más que profesional, creo que está acá con las familias, con las mujeres, con los chicos, con el impacto que significa para una familia venirse un año acá, estar lejos de un montón de cosas que está acostumbrada en el continente. Bueno, mi nombre es Mariela Mirabelli, tengo 36 años, soy de Bariloche y soy médica generalista desde hace casi 5 años. La base es un sistema y hay distintos subsistemas que trabajan. Está el subsistema que genera energía, está el subsistema de medidas de seguridad, que está la doctora, está el subsistema mecánico, está el subsistema carpintero, está el subsistema ciencia. Son distintos subsistemas y hace falta alguien que los coordine. Por ejemplo, el científico tiene que salir en una moto y el mecánico tiene que poner el camión. Hace falta que alguien aceite esas cosas para que salgan y saben que la exposición en el medio ambiente en invierno, en julio, estar con 10 grados bajo cero, esperando el vehículo, que el otro salga, que el otro cargue, poner, es complicado. Entonces hace falta uno que coordine esa, para tratar de aceitarlo y que salga lo mejor posible. Esa es la función del jefe de base, no mandar, sino coordinar las actividades para que los distintos subsistemas hagan que el sistema sea eficiente. Me llamo Edgar Calandín, teniente coronel, 46 años, y soy el jefe de la base Esperanza. Thank you.
Desde el año 1990, más o menos, Parques Nacionales tiene este convenio con continuidad de presencia de guardaparques en Antártida. Así que desde que comencé mi carrera, que hace 11 años, tenía como proyecto poder asistir a alguna de las campañas que se convoca. Es el primer año que se pudo abrir la inscripción para las chicas, así que bueno, me presenté y fui convocada. Parques tiene el área que es guardaparques en Antártida, que se le da mucha difusión e importancia. Entonces, bueno, en el Parque Nacional Lanín tenemos muchos compañeros que han venido a Antártida y se han hecho desde charlas, exhibiciones, y bueno, siempre tratar de participar y de involucrarme más con el trabajo. Por eso era algo que quería venir a hacer. Para mí es un ambiente completamente nuevo, del cual tengo todo para aprender. Y las condiciones climáticas hace que hasta el paisaje te va cambiando, tal vez en horas, donde tenés un día temporal, la caleta está como está hoy, que está planchado, si no se llena de hielos. Bueno, todo lo que tiene que ver con fauna, de la zona que vengo yo, no es tan común trabajar directamente con la fauna, como es el caso acá de los pingüinos, donde uno tiene el contacto directo, esto de mayor contacto. Entonces es como que todos los días tengo un desafío nuevo del cual aprender. Aprendes a realizar la observación meteorológica en condiciones extremas, muchos fenómenos atípicos que no se dan en el continente. Te das cuenta lo amplio que es la meteorología y tantas cosas que hay para informar relacionadas al tiempo. Pero aparte de mi trabajo, yo vine acá no solo a hacer la meteorología, sino vine a pasarla bien, a divertirme, a vivir esto como una experiencia. No solo ciegamente a hacer mi trabajo en meteorología, sino también compartir con la naturaleza, la gente, caminar, conocer todo lo que es, hasta donde pueda llegar, ¿no es cierto?, haciendo caminatas, pingüinos, todo lo que sea para aprender y ver y enriquecerme, digamos, para mi alma, diría yo.
Yo tenía 10 años cuando vinimos por primera vez. Habíamos quedado seleccionados. Yo no sabía muy bien sobre este lugar, era algo inhóspito para mí, pero estaba muy entusiasmado. Era algo que quería conocer, aparte de la Argentina, estar más para el sur. Y bueno, se nos dio la oportunidad en el 2004 de venir con mi familia, que somos cuatro. Y ahora otro año más para volver a repetir esta experiencia que tanto nos gustó esa vez, en esos momentos. Mi papá, mi mamá y yo nacimos en el Chaco. Cuando tuve 2 años me fui a vivir a Ushuaia, ya desde muy chiquito. Y ahí nació mi hermana. Así que todos nuestros familiares los tenemos en el norte. Todos son del Chaco. En Ushuaia no tenemos familiares directos. Mis padres son maestros. También tenían pensado, cuando nos vinimos a vivir a Ushuaia, un plan en el que podamos ir con nuestra familia para conocer, y ellos para dar clases acá. El llegar acá me privó de algunas cosas, ¿viste? Pero también me dio otras cosas que se pueden apreciar mucho más. Bueno, el primer contacto que tuve fue siendo aspirante en la escuela, en una foto que vi al encargado de radio, teniendo, la foto era de una base, o sea, en la radio propiamente dicho. Ese fue mi primer contacto visual y mi primer contacto por radio con las bases antárticas fue en el primer año de suboficial, donde nosotros realizamos una pasantía en el Batallón de Comunicaciones 602 y le sacamos el tráfico a las bases. Lo fundamental hoy por hoy es mantener todos los servicios que tenemos, telefonía, la televisión por cable, tenemos todo lo que es el enlace radial con el continente, donde se evacúa el tráfico. Bueno, hoy por hoy que estamos con el tema de las descargas y de los buques que están en zona, es el tráfico diario con los buques, el mantenimiento de los equipos portátiles que hay en la base, es amplio, los teléfonos, tenemos mucha actividad, el mantenimiento de internet y el mantenimiento de todos los equipos personales que trae la dotación, y bueno, y los equipos propiamente dicho que están instalados en la base. Atento San Martín, aquí Esperanza, cambio. Atento Belgrano, aquí Esperanza, cambio. Tenemos contacto, sí, con las otras bases. Durante la mañana, durante la tarde, tenemos contacto con el continente, tenemos contacto con el Comando Antártico y tenemos contacto con el Batallón de Comunicaciones 602 todos los días, a la mañana y a la tarde. La base cuenta con una de las casas, está destinada para la enfermería. La enfermería está completamente equipada con todos los elementos que se necesitan para cualquier tipo de atención, la verdad. Tiene consultorio odontológico, tiene un consultorio para el médico, tiene hasta incluso una pequeña salita de espera, tiene una habitación para internación con 2 camas, un quirófano que está completamente equipado, no solamente con la aparatología necesaria, sino con medicación específica.
tiene, bueno, aparato para hacer radiografías, tiene un ecógrafo que fue donado el año pasado y después, bueno, tienen lo que sería la cocina, funciona un pequeño laboratorio como para hacer algunas muestras muy tradicionales de orina o de sangre. La base en general tiene que controlar, hacerse un control médico una vez en el mes. Contamos con la posibilidad de hacer interconsulta con el hospital militar, estamos en contacto con la base Marambio, o sea, estamos comunicados y la verdad es que uno no es que está solo, tirado allá en el polo, medio a la deriva, no. Los elementos están y la predisposición está, así que esperemos que todo marche bien, la verdad. Cuando fui a San Martín, después de que fue mi primer campaña, fue, no digo complicada, no sé utilizar la palabra ahora, después de tantos años, ya hace más de 15 años que fui la primera vez, dije que no iba a volver más a la Antártida. Así que, pero apenas volví al continente dije, que, ¿por qué? Así, había trabajado mucho, había extrañado, entonces me fue medio complicado, no teníamos mucho combustible, entonces pasamos un poco de frío. Entonces dije, no vuelvo más. Pero apenas llegué al continente, sentí la necesidad de volver y a los 2 años ya estaba de nuevo en el comando, haciendo los cursos ya ahí como instructor y sentí la necesidad de volver. Bueno, y acá me tienen, después de mucho tiempo, haciendo las cosas. Base en particular, este año se está haciendo por segunda vez un muestreo preliminar de suelos, ¿sí? Estamos intentando buscar contaminantes del estilo de metales pesados, hidrocarburos, para ver en qué estado están la base y los alrededores.
provincia de Tierra del Fuego, que pasa a través de un convenio con la Dirección Nacional del Antártico y el Comando Antártico de Ejército, pasa a crear la escuela número 38, que es esta, y a la cual envía un matrimonio de docentes para que se hagan cargo de la educación primaria e inicial. Desde ese momento comenzamos con mi esposa a asistir a las charlas preantárticas que en ese entonces la daba el señor Bertotto, Alejandro Bertotto, y me atrapó, me gustó la idea, pero por una cuestión de antecedentes, o sea, de antigüedad, no me daban los años de residencia en la provincia como para poder inscribirme, pero seguí asistiendo a las reuniones todos los años y por suerte en el 2003, en el concurso para ingreso a cubrir cargos, fuimos preseleccionados por primera vez y luego de la convivencia preantártica que se hace con el resto de la dotación, las familias que van a venir a la base, fuimos seleccionados y durante el año 2004 pudimos llegar a este lugar a desarrollar nuestro trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer es reunir al grupo. Durante el horario normal de clase estamos con los alumnos y al finalizar la jornada tratar de reunir al resto de la gente, tanto a los que están solos como a las familias, para hacer actividades en conjunto. Y todas las actividades en conjunto tienden a fortalecer los lazos o las relaciones. Cuando me refiero a actividades en conjunto, y tenemos pensado hacer talleres de folclore, de artesanías, de tejido, un montón de cosas que hagan a la reunión de grupo y que tiendan a estrechar eso, los vínculos de amistad. A las 3, a las 2 y a las... La comunicación te quita un montón de presión, te ayuda muchísimo en el día a día, te ayuda la convivencia, porque vos, de alguna manera, cuando tomás contacto con los seres queridos tuyos digamos, con la civilización, por así decirlo, te aflojás un poco. Entonces, todos tus pequeños problemas, que no son grandes acá, sino que uno los magnifica muchas veces, el hecho de tener la comunicación te descomprime. Es vital la comunicación. Por eso siempre se decía antes, cuando no había televisión, no había internet, que la radioestación era el corazón de la base, el que te ayudaba a salir para afuera. Hoy que tenemos las otras cosas, la radioestación, la radio, ha pasado como un segundo plano, pero producto de una mejor comunicación, por así llamarlo. Mi familia ya sabe que yo soy medio inquieta, así que ando por todos lados. Un poco fue también la movida cuando yo me fui de Bariloche, de estar en otro lado, de haberme ido de mi casa en la adolescencia. Esa separación no me cuesta. Ellos están contentos de que yo esté acá, de que esté haciendo algo que es fabuloso, que no se lo imaginaban nunca. Y acá, bueno, con el tema del... tenemos teléfono fijo, tenemos telefonía celular y tenemos internet, así que
De a poco, cada tanto, bueno, hace poquito que estoy. Por ahora venimos bien, estamos comunicados, no lo tengo como un obstáculo, de hecho es una de las bases, creo que está más comunicadas con el continente. La primera vez era muy chiquita, entonces por ahí amigos así no tenía, eran todos compañeros de la escuela. En este momento fue diferente, más fuerte, porque sí dejé amigos, dejé a mi novia, o sea, sigo con mi novia, pero a distancia, ¿viste? Es diferente. La familia, por un lado, creo que igual, ¿viste? Yo porque a mí me gusta estar acá, me gustaría vivir, ¿viste? Entonces, los familiares fuimos, nos despedimos y nos vamos. Por mi profesión, además, estoy viajando constantemente a diferentes lugares, o sea que siempre estoy alejada de mi familia. Y para ellos, tanto para ellos como para mí, es normal, es natural. El trabajo que uno realiza no siempre está cerca de un centro urbano, entonces a veces te puedes comunicar cada tanto por teléfono. Entonces ellos en principio están, al menos mis padres, acostumbrados a tenerme lejos. Así que acá tengo, en esta base hay comunicación por líneas telefónicas, hay internet, entonces bueno, me permite estar comunicada con toda la familia y los afectos. Estar en Esperanza da prerrogativas distintas a otras bases. Mi señora ya tenía experiencia de haber estado cuando estaba en San Martín y Belgrano, que lo hacíamos por radio, y acá esta base que tiene muchas facilidades de comunicaciones, teléfono, internet, radio, te abre muchas expectativas, más aún que tenemos el celular ahora. Así que te podría decir que en este momento en Esperanza estamos más comunicados que cuando estábamos en Buenos Aires. La comida, como las comunicaciones, es muy fundamental. Levanta mucho el espíritu, donde uno trabaja en un clima bastante hostil, gasta mucha energía y la comida es fundamental. Un buen plato de comida bien preparado, como lo preparan nuestros cocineros, es fundamental. Nos ha tocado estos días de descarga y todo eso, que estás expuesto al frío y más al desgaste físico, realmente es necesario una buena ración de comida, porque así de esa manera nos mantenemos bien en forma y nuestro cuerpo no sufre el deterioro de la falta de alimento, pero es importante la comida y se come muy bien. Sábados de pizza, infaltable en las bases antárticas y sí, momento de encontrarse todos, de aquellos que nos vemos más seguido con los que no por las actividades que realizamos, momento de conocernos, de charlar, está bueno. Sí, los sábados a la noche hay pizza, ya varios años que se va haciendo eso. Generalmente el cuarto sábado, por decirte así, o el sábado donde finaliza el mes, se festejan los cumpleaños que se sucedieron a lo largo del mes. En este caso, este año, en junio, cuando cumplo, son las fechas que más cumpleaños hay.
me sorprende todos los días esos cambios repentinos de las condiciones meteorológicas. Y a lo mejor es una pavada, pero a mí lo que siempre me gusta ver y me sorprende son los pingüinos. A lo mejor que es la representación de la Antártida para los chicos, o a lo mejor será mi costado infantil. Me gusta verlos todos los días caminar, así las travesuras que hacen, que se caen, que van para un lado, que vuelven para el otro, que son seres sociables. Eso me gusta mucho. Yo bajé del Hércules, ya el viaje en el Hércules es, son esas cosas que uno ve por tele y decís, a vos no te pasa nunca, o sea, vos sos siempre el espectador. Cuando te está pasando es como que uno mira el faro, mira el glaciar, mira la nieve. Yo vengo de un lugar donde nieva, bueno, lamentablemente no nieva tanto como cuando era chica, pero la nieve es apasionante, es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una persona, una criatura, jugar con la nieve es lo más lindo. Escuchar ese silencio tan inmenso, ¿no es cierto?, y el paisaje. Particularmente el paisaje de este lugar, todos los días es distinto. Al menos yo veo todos los días algo distinto en el lugar. Y no me deja de sorprender la paz que hay en este lugar. Cuando me desplazo de un lugar a otro, después de cierto tiempo me detengo 10 segundos y miro, lo que más miro es el mar, los témpanos, parece una foto, postales. Eso, y no me canso de mirar y disfrutar el paisaje. Yo creo que lo que más me llama la atención acá es el compañerismo que hay entre todos. De a pesar de que todos somos militares y tenemos diferentes grados, es un grupo humano muy grande. Eso creo que es lo que más me impacta a mí de todo esto. A mí dista de ser, decir, en la sociedad ideal. Hay cosas muy buenas que nos mueven, es como que afloran otros sentimientos, pero no, así ahí afloran buenos y malos. En el transcurso del año, el desgaste propio de este círculo cerrado, hace que la gente se canse, hay presión, otra cosa es que allá no se notan. No hay discusiones en cuanto a lo económico y casi te diría lo político. Nos toca desde los movimientos que hay con respecto a la base, a las movidas en cuanto a la descarga o a lo que pasa con el transporte o a lo que pasa con la gente que quedó en Marambio. Por ahí eso es lo que uno discute, ¿no? En cuanto al nivel político, porque sabemos que depende de la movida del Estado y de la bola que le dé el Estado a que nosotros estemos acá. Pero en cuanto a lo otro, la verdad que sí, es ideal no estar pensando en el crédito del teléfono, en las cuentas, en la luz, en el alquiler. Me gustaría que en esta sociedad ideal esté mi familia y amigos. Yo pienso que no podemos vivir aisladamente. Esperanza es especial por donde está ubicada, que tiene todo. O sea, a mí me gusta decir que Esperanza es Suiza en la Antártida, porque tenemos un glaciar, tenemos pistas naturales de esquí, tenemos mar, tenemos roca, tenemos todo tipo de fauna que otras bases no las tienen. Estamos como casi en un oasis antártico, a pesar de que es una de las bases que mayor viento tiene en el invierno. Pero, como yo le digo a los turistas cuando vienen, tenemos turistas, vienen muchos barcos. Como yo le digo a los turistas, la base se llama Esperanza porque acá, por el tema de que estuvieron los suecos, la expedición sueca que naufragó y que ellos le pusieron Esperanza porque tenían la esperanza de ser rescatados. A mí me gusta decir que Esperanza se llama así porque nosotros tenemos familia y están los chicos. Y los chicos son la esperanza de cada uno de las familias. Es como todo el tiempo decir, no, me quedo sin palabras, no puedo describir lo que se siente. Es un privilegio. Es un privilegio muy grande estar acá. Escuchar el verdadero silencio. No se escucha otra cosa más que la calma absoluta o el ruido del hielo desprendiéndose. Yo estoy abrumada, o sea, no, a veces no encuentro palabras para describir. Yo me comunico con mis compañeros de guardia en Bariloche y digo, no tengo palabras, no sé qué decirles.
Esto es espectacular, es fabuloso, o sea, todos los días es un paisaje distinto, parece que no cambia, o sea, el mar está de una forma, al otro día está de otra, no sé, es bárbaro, la verdad que es impresionante, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Yo creo que lo fundamental de esta base con el resto es la familia, donde uno acá puede ver chicos, donde puede ver, hay mujeres, y somos muchos a comparación del resto. Para mí es un lugar único, un lugar de unión, de unión con la naturaleza, de unión con el otro, de conocernos. Básicamente un lugar de unión, un lugar de encuentro, diríamos. De encuentros a todo nivel, tanto laborales como personales. Es una especie de lugar de recarga de energía. Yo suelo venir a hacer eso acá. En un mail a un amigo lo he descrito como un pueblito, un caserío. Un caserío, así lo describí, un caserío, un mini pueblito en donde cada uno vive en su casa, está la proveeduría, está el comedor, la cocina, así, como un mini pueblito o caserío.